Mira, mi estimado amigo, quiero hacerte una narrativa de la historia de Trujillo, que aquí muy poca gente la conoce, y por la cual no se quiere dar a conocer la historia verdadera de Trujillo a través de los planteles escolares. En todos los países del mundo se da la historia de los dictadores, para que el pueblo coloque lo bueno y lo malo de esos dictadores. Aquí en Dominicana, la burguesía imperial que fue que mató a Trujillo, junto con la iglesia y el imperio, porque mientras tanto los americanos utilizaron a Trujillo para destruir a Fidel, después que lograron su objetivo, entonces le cayó la iglesia y los burgueses, porque Trujillo era un gobierno de los pobres, más de los pobres que de los ricos, porque Trujillo traía una obsesión contra los ricos, por la vergüenza que le hicieron pasar en un centro de recreación en el país. Y él traía ese odio, lo traía él con ellos. Y ellos lo mataron, los ricos de este país. Ahora déjame contarte. Yo me leí La trágica aventura de poder del jefe, de Robert Krauger, un periodista norteamericano. Aquí los ricos y los periodistas de aquí no investigan para hablar. Y por eso ese odio que le han creado a la población sobre Trujillo. Andando Trujillo a un campo de aquí de La Vega, en Licey, en una mula, con dos alcaldes pedaños, sale una señora de un conuco, con un macuto, y le pregunta que de dónde sale. Le preguntó el jefe que si ella conocía a Trujillo. Dice, no, yo no conozco a Trujillo. En ese entonces no se conocían los presidentes porque no existían cámaras ni fotos como ahora. Sin embargo, cuando ella le dijo, usted está hablando con Trujillo, ella se desmayó. En ese momento Trujillo hizo que esa persona la asistiera en el hospital Morillo King, de aquí, que no era Morillo King, era el hospitalito que existía en ese entonces. Y cuando la señora despertó, que vio a Trujillo ahí, porque Trujillo quiso que se le diera toda la asistencia, doña, mire, yo no como gente, yo soy un ser humano cualquiera como ustedes. Yo voy a querer, ¿de qué usted vive? No, yo tengo, no, nosotros no tenemos nada. Ese. Usted va a tener 10 tareas de tierra que yo se la voy a asignar, que alguien aquí, yo se la voy a comprar. Y eso era Trujillo. Y por eso el día que Trujillo muere, ¿por qué canta tanta gente llorando de lágrimas en los mercados públicos? El féretro de Trujillo que estaba siendo velado en el palacio, la gente haciendo fila enorme, podía ver al jefe, a su amo que había muerto, un hombre que fue querido. ¿Y por qué no quieren dar la historia? Den la historia buena y la mala de Trujillo. Nada más aquí se quiere plasmar y hacerle entender a la gente común del pueblo que Trujillo fue lo peor. Hablan de las cosas buenas de Trujillo. Trujillo fue nacionalista. Por encima de todo, fue un hombre que mantuvo una estabilidad económica donde el peso dominicano llegó a costar 110 por encima del dólar. Todas esas son las cosas. Y sobre la reforma agraria y sobre el campesinado, la educación, que tenía aquí la gente que aprender a leer, que andaban con calzapollo y los pies llenos de nigua. Y Trujillo enseñó a usar zapatos para que fueran a las escuelas. Eso fue Trujillo. Además, Trujillo fue... No fue un cacuamaco como mucha gente cree. Trujillo era un guardia al estilo federal norteamericano. Fue formado al estilo gringo. Pasen buen día, y le habló Marino Pichardo, orgullosamente de ser vegano.